vida la lugar bela wicho apa inele se lugo gama griga wiri kuti kei pali na bor. Lida leremu garifu. Lida haremu wayuna. Oma kuna pi wayu pali na bor nilu kuti kanaero volumbu. Arila faradi wawe, memegi, ya meme bewama, lida luya mwana. Familia, estamos en vivo. ¡Qué motia! Honduras, Tegucigalpa, activados ya. ¡Qué motia! Siguiente grillita. ¡Achí! Y tu amo brillará y en ese beta. Y tu amo como la ley, a mi nariz. Yeah.
familia. Y a pocos minutos de la gran entrevista con Carlos Pichi Castillo. Un saludo para nuestra gente linda de La Buga Livingston, residentes en Houston, Texas, que siempre están escuchando en vivo y a todo color. ¡Qué motea! Aquí está este mix para ti, Honduras. Activados en total sintonía. ¡Qué motea! Original, original, papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué motea! Quémotea. Carlos Pichi Castillo esta noche, familia, directamente desde Boston, allá en la costa este de los Estados Unidos. ¡Hey! Ya llegó la alegría. Garifuna Music on Talk with DJ La Buga. Estamos en vivo ya, familia. En vivo esta noche vamos a explorar la vida consagrada a la música de Carlos Pichi Castillo. Let's go. I've heard when you told him you didn't love him and you were leaving, and that was the day his heart stopped beating, the day that you tore his world apart. And it's over now, and it's over now, all is said and done. You got up, you walked out, you didn't even look back. You left his world with no remorse, but you forgot that you turned to him. Lovelace, Lovelace. I love this song. Jesus can't be found like a bridge over troubled waters. Who will lay you down like a bridge over troubled waters? Who will lay you down?
Ok, familia. Vamos a comenzar. Cause the one she was in love with have a life with her closest friend. Now she's the one left in the dark. And yes, why did you break my heart? And I loved you so. I felt so cold cause you pushed me in the dark. But I can't be mad cause I'm happier that I've ever been with you. You got too much pain in your heart. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroAmerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga and enjoy my show tonight. Pichi Castillo nació en la comunidad de Corozal, La Ceiba, Atlántida, en el año 87. De padres muy pobres, el señor Carlos Castillo Chávez y la señora Leoncia Solórzano. Desde muy niño llevaba en sus venas la música garífuna y comenzó a tocar con latas a la orilla de la playa. Carlos Pichi Castillo ha venido evolucionando, trayendo su música y quedándose en cada uno de nuestros hogares. Con ustedes y para ustedes, Carlos Pichi Castillo. ¡Qué emoción! ¡Ajá! Esta es la introducción, familia, del nuevo álbum que esta noche estaremos presentando en vivo y a todo color. Es su programa semanal Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Uno de los músicos con más talento hasta el momento, entrenado en las mejores bandas de Honduras. Black Soul Man de los hermanos Roches, director de los Bravos del Caribe, una de las bandas que pertenecen al famosísimo Aurelio Martínez. Y luego se une al proyecto de Black Soul, también de Aurelio Martínez. Así es de que damas y caballeros, buenas noches. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, Los Ángeles. Buenas noches, Tegucigalpa, Honduras. Activados ya esta noche, tenemos sintonía total en toda la Unión Americana, desde Tegucigalpa, La Ceiba, allá en Illinois, en Chicago, en Los Ángeles, New York, ya en sintonía total. Le damos la bienvenida esta noche a nuestra gran entrevista tan esperada con el señor Carlos Pichi Castillo. Buitiguño, Carlitos, y la piña. Buitiguño, es un placer estar con ustedes aquí en esta entrevista y pues
agradecerte por el espacio que nos das, hermano, para poder promovernos y pues saludar a toda nuestra gente que nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias, muy bien, positivos, tranquilos, firme. Eso es, así tiene que ser la vida, Carlitos. Eres un joven de mucho talento, estábamos leyendo tu currículum y está bien pesado, está bien heavy, como decimos. O sea que te pulieron desde niño, naciste ya con ese talento, con ese amor a la música y a los instrumentos. Tratas a los instrumentos como tratar a una dama. Yo creo que eso es bien notable, porque cuando tocas esa guitarra, hemos visto los videos a través de YouTube de Carlos Pichi Castillo, y es un hombre que realmente ha aprendido mucho de los grandes. Así es de que felicidades esta noche. Y antes que todo, queremos que por favor le des un saludo muy cordial a toda la audiencia linda que está en sintonía, que te siguen, tus fans que están ya sintonizados a todo volumen por lmbroots.com y por www.radiocentroamerica aquí en Los Ángeles. Bueno, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan a través de tu radio y pues estamos aquí, un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes y pues este es Carlos Pichi Castillo para compartir con ustedes en este espacio que nos da el DJ La Buga. ¿Cómo está el clima allá en Boston? ¿Cómo está la situación allá en la costa este de Estados Unidos en esta temporada de septiembre? Bueno, Boston, hermano, ya para este tiempo se va poniendo un poco fresco. De por sí Boston es una ciudad muy muy fresca, muy helada. El tiempo más corto es de verano, estuvo caliente hace un par de semanas, pero ahora mismo está bien fresco realmente. O sea que está a todo dar, y eso de que el fin de semana estuviste súper ocupado, ¿no? Con eso de la celebración de la independencia de Centroamérica, yo sé que estuviste ocupado dando conciertos y pues visitando tantos lugares, ¿no? Para promover tu disco, para promover tu persona como cantante, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde has estado en estos días últimamente? Vi fotos tuyas allá en Luisiana, en Houston. Cuéntanos. Pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad este viernes pasado, 11 de septiembre, pues de compartir con nuestra gente allá en New Orleans. Fue una tocada demasiado muy buena, llegaron bastantes personas a apoyarnos. Creo que siempre estamos agradecidos con esas personas que siempre están ahí para nosotros, ¿no? Y pues sí, fue muy 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 fuerte, muy positiva la visita de nosotros por allá. Y ya el sábado pues nos presentamos aquí en Boston, en el City Hall de Boston, celebrando también lo de la independencia con los hermanos centroamericanos. Ya aquí fue todo Centroamérica que se reunió y fue pues bien positivo, bien bien bueno realmente la tocada por estos lados, y pues gracias a Dios todo salió muy bien. Excelente, pues felicitaciones por eso, Pichi. Y antes de entrar de lleno ya a las preguntas que tenemos preparada para esa entrevista, quisiera preguntarte, ¿y cómo le haces con la vida de soltero? ¿Eres soltero, casado, tienes novia, estás comprometido o cómo está la situación ahí? Bueno, la vida nuestra es casada, hermano. ¿Ah, cómo? ¿Cómo? La vida nuestra es casada, yo creo que la vida nuestra es casada, siempre es importante hablar de la familia. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, y pues gracias a Dios he sido bendecido con eso, y creemos de que debemos continuar manteniéndonos en eso, ¿no? De la familia, sí. Que es lo que nos da la base para nosotros pues tener esa tranquilidad de hacer nuestra música con toda la confianza, con toda la tranquilidad, porque cuando está la familia apoyando es lo más importante. No, bien dicho, bien dicho. Te ha sacado un 100 ahí con esa respuesta. Yo creo que ese respeto mutuo, sí, a tu pareja, a tu familia, a tus niños, yo creo que es muy importante, es clave, porque los fans siempre van a estar ahí, pero la familia es la clave del éxito para poder seguir avanzando, porque tu familia va a estar contigo en las buenas y en las malas. Así es de que, como nadie más, felicitaciones por eso. Y ahora sí, Pichi Castillo, te vamos a recibir con fanfarria, con 21 cañonazos, como decimos allá, pero sin antes,
sin antes, quiero que nos des un saludo en garífuna ahí para toda la gente linda que habla garífuna, que nos está sintonizando en vivo y a todo color en lo largo y ancho del territorio americano y allá en Honduras también. Gambo Baldivo ahora tú ya de ti da la fans a Dumuri dice tu malali a gura batigo luga wana bela a Gambo ni wa luge gunda jamala lube la ule lube guadugi ni ora tu ya luma DJ Labuga so ome bu ni gunda lo wana jala ya awari numala hon a Gamba humamu gana ni ha liro mua a ule liro mua ome bu sereme hon sungu be lumo bwingi bwingi waba wage largi sereme. Ajá, ahí estará la... Pichi, Hisieti, Dimurele, la fanseja Dimure, nu, computadora, me gusta esa palabra que metiste ahí en tu saludo, yo creo que es importante de que pues se vayan utilizando ya esos términos, yo creo que la palabra para computadora en garífuna sería la fanseja Dimure, y es una de las palabras que usó Pichi ahorita para indicar que estamos en vivo y a todo color a través de radio en internet. Así es de que vamos a volverle a llamar a Pichi porque se nos desconectó la llamada, pero eso es lo bonito de la tecnología, que estamos al día aquí con todo. Así es de que bienvenidos a Garífuna Music and Talk with DJ Labuga. Se desconectó Pichi, bienvenido nuevamente. DJ Labuga, mil disculpas hermano, que estamos aquí con muy poca señal, pero te estaba diciendo la fans de Dumuri es todo lo que tiene que ver con comunicación, radio, prensa, televisoras, tuve la fans de Bon Dimuri y todo lo que sirve para comunicar algo. Binario. So, uh-huh. Uh-huh. Computadora, Lida Chumago. Ah, es un zumburito, todo lo que tiene que ver con comunicación, tuve la fans de Bon Dimuri, intercambio de palabras y todo. Excelente, excelente. No, güey, tremendo, tremendo. ¿Cuál sería la palabra ahí? Persona que maneja el habla garífuna ahí. Tremendo, Pichi. ¡Qué sí, bonita! Muchísimas gracias, hermano. Creo que siempre nos hemos tratado de mantenernos en esto, porque en los últimos años, pues, la comunicación en garífuna ha ido bajando. Sí. Con el transcurso de los años ha ido bajando. Poca gente hablan el garífuna ahora, pero tenemos que seguirnos moviendo en eso y tenemos que seguir fomentando lo que es la música garífuna, el habla nuestra manera. Yo creo que un pueblo sin historia, un pueblo sin cultura, un pueblo sin tradición no es nada, hermano. Yo creo que nos tenemos haciendo esto. Excelente, no, gracias por eso, Pichi. Tú eres un buen ejemplo porque siempre pones tu idioma ante todo, ¿verdad? Ahora sí, entremos de lleno ya a la entrevista. Primero quisiera preguntarte de dónde, ¿en dónde naciste, Pichi? Pues yo soy de la comunidad de Corozal, la Ceiba Atlántida, hermano. Un lugar que está allá pegadito de la Ceiba, muy 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 pegado a la ciudad, pero igual muy caluroso, muy lindo lugar, precioso para vivir. Creo que estoy muy orgulloso de haber nacido en Corozal, y si volviera a nacer quisiera pedirle a Dios que me volviera a criar ahí que ahí volviera a nacer. Wow, excelente, excelente. Entonces quiere decir que tuviste una muy buena niñez ahí creciendo en esos, por esos lares, ¿no? Yo creo que es una de las comunidades más lindas de todas las comunidades garífunas hondureñas, ¿no? Sí, claro, claro. En Corozal, pues la niñez uno se cría normal, liraño, que usted me guía, somos hijos de la pobreza y pues allá nos damos cuenta realmente del valor de la vida. La primera escuela que tenemos en nuestra casa, nuestros padres siempre nos enseñan acerca de la humildad, porque pues nacemos y crecemos siempre con sin nada, con lo básico en la casa, pues eso es lo que nos hace personas realmente. Por eso la niñez para mí, mi niñez fue bien bonito, pero o sea, eso me ha hecho a mí hasta el momento ser humilde y no olvidarme de dónde vengo, a dónde estoy y para dónde voy. Excelente, muy bueno, bien dicho, bien dicho. Un aplauso para Carlos Pichi Castillo, que está con nosotros esta noche en vivo y a todo color aquí a través de RadioCentroAmerica.com y también de LMBRoots.com allá en Nueva York. Así es de que felicidades, Pichi. Y nuestra segunda pregunta sería
¿Quiénes son tus padres? Pues mi padre se llama Carlos Castillo, es un reconocido personaje de la comunidad, de una persona que pues por mucho tiempo fue presidente del patronato de la comunidad. Siempre él ha estado metido en las cuestiones que tiene que ver con el pueblo, defendiendo el pueblo. Y pues mi madre es Leoncia Solosa, ¿no? Que también una señora que siempre ha estado representando a lo que son las mujeres campesinas en Honduras. Y pues ellos son mis padres, Leoncia Solosa y Carlos Castillo Chávez. Wow, excelente, excelente. Y ahora, hablando de tu familia, ¿cómo se encuentran y dónde están? Tus papás primero. Bueno, mis padres en este momento, mi papá se encuentra en Honduras y mi mamá reside aquí en Estados Unidos, vive justamente con mis hermanas, pero cada 2 meses, cada 3 meses, pues ella se va y pasa 1 mes, 2 meses en Honduras y pues estamos en eso, ella va y viene, pues esta es la vida de momento que tenemos como familia, mis padres, digamos. Excelente. ¿Y tu señora y tus niños? Ellos viven acá en Boston, viven acá conmigo en Boston. Estamos aquí, la familia siempre está unida. Tengo dos de mis hijos acá en Boston y tengo otros dos en Honduras que viven justamente con mi papá. Y pues ellos se mantienen allá de momento con él. Ah, excelente, excelente. Y contanos cómo te han influenciado tus padres para que llegaras a ser un músico tan completo, ¿no? Porque realmente eres un pródigo en lo de la guitarra, en lo de la percusión. Hemos visto los videos y realmente eres un claro ejemplo de alguien que es tiene un prodigio hacia la música, ¿no? Sí, bueno, de por sí, desde que yo hago uso de la facultad, mi madre siempre me ha apoyado en lo que es la música. De hecho, mi primer regalo que ella me dio no fue un carrito, no fue un avión, no fue una cuestión de esa que cualquier niño normal recibe. Mi mamá, el primer regalo que me dio fue una guitarra y pues ella siempre me ha apoyado en eso desde que tengo la edad de 12 años. Salí de mi casa pues en busca de ese sueño, en busca de algún día verme cantando en un escenario, algún día verme tocando una guitarra. Y mi padre ha sido un poco más reservado en ese aspecto, pero siempre así como a empujones, siempre ha estado ahí conmigo también. Y aunque él hubiera querido que yo siguiera con los estudios y fuera tal vez todo un licenciado, qué sé yo, un arquitecto, algo así por el estilo, pero yo ya desde niño yo me miraba pues impulsado por la música. Ya yo nací con ese talento y pues comencé tocando mis latas y ya esas latas luego se convirtieron en un tambor y el tambor así me fui metiendo más y más y más de lleno en la música, de instrumento a instrumento y pues he recibido el apoyo mutuo de ellos, pero más de mi madre que siempre ha estado ahí conmigo ella. Excelente, no, buenísimo. Pichi, ¿tenés tu guitarra a la mano por ahí? Aquí la tenemos, yo creo que un campesino no puede ir al monte sin su machete. Excelente, bueno, entonces queremos escuchar algo rico ahí, queremos escuchar algo que te nazca del corazón, algo para toda la audiencia linda, para que miren que realmente no es un programa pregrabado, sino que estamos en vivo y a todo color. Así es de que te voy a dar tiempo para que agarres tu guitarra, tu machete y te pongas a trabajar ahí, a deleitar a la audiencia. Qué motea. Bueno, voy a compartir entonces una parranda tradicional con todas las personas que nos están escuchando para que sepan que pues nuestra música, esto que hacemos no debe morir, tenemos que mantenernos en esto. Como te dije, Día y la Buda, muchísimas gracias hermano por el espacio que nos das, porque cada día creemos de que pocas personas están apoyando nuestra música y pues yo creo que tengo que agradecerte mil veces que nos den la oportunidad de presentarnos aquí en la radio para que pues exaltemos y podamos se pueda escuchar nuestra voz por medio de ti. So, esta canción es una parranda tradicional que se la voy a cantar a todos ustedes que me están escuchando y pues espero que les guste. Dice así.
Añante esta noche, verate. Añante la buriña de un beso a Dambadú. Línea de Fijón, aquí estamos. Queremos a la muda. Añante esta noche, verate. Añante la buriña de un beso a Dambadú. Dime un beso, aquí estamos, dice, tenemos a la muda, beso y más. Magualice, moni, si lo miro, más se me ina ni batina, la vea palera, belma, a mi rey no gozar y deñe, dije, se magarina, gozurigo, a no que no gozuluñi, a chulo no va, mi viva, no mague, no burubute, más se me ina ni batina, la vea palera, belma, a mi rey no gozar y deñe, se magarina, gozurigo, a no que no gozuluñi, a chulo no va, mi viva, no mague, no burubute, once chingarines, yo. Es de la tienda, Luna. Belífila. Indúrana. ¿Te cara volver? Démele mi dicuare. Démele mi dicuare. A un jariña gale una mugatía, nandirala arabu. Jariña gale una mugatía, neba meinago. Jariña gale una mugatía, nandirala arabu. Jariña gale una mugatía, neba meinago. Nisande, kasanyum badi dunya yare. Nisande, kasanyum badi dunya yare. Ay, muri ti bigire, que si no me diga, de tu mobile me la de gabo para salvo. Muri ti bigire, que si no me diga, de tu mobile me la de gabo para salvo. Oi, oi, quem é de dormir? Oi, oi, quem é de dormir? Ao me virar uma mano me voa, onde é de te virei? Como eu ia de te virei? Como yo ya me diré, tú ya va no mare. Me bugu, hanyo watu no la gulita por yubao. Me bugu, hanyo watu no la gulita por yubao. Me bugu, hanyo watu no la gulita por yubao. Suhi bugu, hala, lagu interese, mami. Suhi bugu, hala, maku, suhago, tongare, namule. Suhi bugu, hala, lagu interese. Suhi bugu, hala. Wow, bravo, bravo, bravo. Tremendo, tremendo. Yes, man, beautiful. Qué lindo, qué lindo. Realmente eres un virtuoso en el estilo parranda. Ahora, sácame de una duda. Antes de que pasemos a que nos descifres un poco el mensaje detrás de esta parranda, ¿me podrías distinguir o tal vez explicar la palabra beruso? ¿O beruso? Verso. Verso. Oh, beruso, ajá. Oh, versus se pronuncia en garífuna, versus cuando uno habla de un verso. Ah. Tú ves que nosotros los garífunas siempre en nuestras canciones hacemos versos, hacemos frases, o para pronunciarlo en garífuna, no sé si sea correcto decirlo versus, pero la gente antigua, desde la gente antigua se pronuncia la palabra anija verso, o sea, cosas así. Aquí está este verso. Wow, tremendo, sí. No, ahí está, nos descifraste, uh-huh, uh-huh, esa duda que teníamos desde hace mucho tiempo, porque claro, al principio cuando se empezaron a escuchar grabaciones en garífuna, estamos hablando de los años 70, uh-huh, 70 aquí en Estados Unidos, uh-huh, cuando empezaron a llegar los discos de vinil, los discos LP de músicos que, uh-huh, que ya son ancestros, ¿verdad? Por ejemplo, Junior Aranda, él tenía un álbum, uh-huh, que se llamaba, uh-huh, Beruso. Y entonces yo me preguntaba, uh-huh, ¿qué querrás decir? Porque el género es parranda.
pero el verusú es el verso. Ah, es el mensaje de cómo se... Ah, excelente. Sí, exacto. Esas parrandas que él presentaba estaban llenas de versos, o sea, versos golpeados de la vida, o sea, sí. Que son versos, son palabras, son letras. A eso se refería él. Excelente. Y ahora, por favor, explícanos el significado de esta parranda que acabas de cantar, que se le oía mucho sentimiento. Bueno, estas parrandas que les acabo de cantar son parrandas dicembrinas, le podemos llamar, que nuestras madres cantan allá en nuestras comunidades cada que llega diciembre. Ellas las cantan como para convocar a las audiencias, convocar a las mismas madres, o sea que son festivas, añantes tétanos, o sea, viene la alegría del pueblo, o sea que vienen marchantes. Es lo que decía prácticamente el primer verso de la parranda. Ya la otra parte decía, en el momento que yo me muera, dice, en el momento que yo me muera, no quiero que me lloren, o sea, no quiero que me lloren. Y también habla acerca de la realidad de la vida. Dice que nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras niñas ya no caminan de acuerdo a como camina el mundo, sino que caminan solo por el interés, dice. Solo por el interés caminan. La música parranda, carísima, de por sí son canciones de protesta. Hasta ahora se ha mantenido eso, porque cuando tú escuchas una canción parranda casi siempre es de protesta. O sea, nosotros los garífunas, como no somos una raza violenta, ¿cómo se dice? No somos una raza violenta. Entonces nosotros descargamos el descontento con nuestra música. Cuando se escucha una parranda casi siempre es protesta. En garífuna le dicen bachú. Bachú le dicen en garífuna. Gracias por educarnos. Bachú sería Lidan Chumago. Es como, Bachú es como que protestar, o sea, Bachú es protestar. Ya, sí. excelente. Es como criticar, digamos, protestar, sí. Criticar. Bachú, ese es Bachú. Excelente, gracias por educarnos, Pichi, ¿no? Tremendo maestro tenemos esta noche. Damas y caballeros, estamos en vivo y a todo color a través de Radio Centroamérica y lmbroots.com. En nuestro programa semanal de Garífuna Music and Talk with DJ La Buga, esta noche tenemos al talentoso y buen maestro, porque realmente nos está dando una cátedra de Garífuna Duo, el señor Carlos Pichi Castillo, directamente desde Boston, Massachusetts, en donde reside, y que es el miembro de la Sociedad de Músicos, y que, bueno, vamos a hablar más adelante de las nominaciones que tiene ya en el próximo premio Garífuna que se avecina. Pero mi siguiente pregunta, Pichi, es, aparte de tus papás, ¿quién o quiénes han sido tu mayor inspiración en tu vida como músico? En mi vida o como músico, ambos, podías separarlos, dale. Creo de que los que me impulsaron, la primera patadita que tuve fueron mis padres, mi mamá, que desde siempre me dio ese talento. Pero recuerdo esta vez que jamás se me va a olvidar en la vida. Una vez estaba Jimmy Suazo tocando en una de las ferias de Corozal. Pues yo era uno de los muchachitos con 10, 11 años de que en todas las fiestas estaba, porque era muy amante de la música garífuna. Llegaba Aurelio, llegaba Jimmy Suazo, cualquier banda garífuna que llegara, yo siempre estaba ahí enfrente del escenario viendo, o sea, observando. O sea, yo decía, yo quisiera esto, porque yo siempre estaba con un palo como que cantando, o sea, tenía un palo como que si fuera un micrófono, y sí, siempre estaba cantando. Entonces, cuando llegaban esas bandas, siempre estaba ahí enfrente. Pero recuerdo que Jimmy Suazo dijo, quiero invitar a alguien que venga al escenario. Entonces, yo siempre he sido penoso, siempre he sido así como que lleno de pena, pero yo me subí al escenario, hermano. Wow. Me subí al escenario y pues empecé a cantar la canción que Jimmy estaba cantando. Me la sabía desde el inicio hasta el final, porque siempre estaba escuchando las canciones de él. Wow. Entonces la canté. Y a través de eso, pues los Roches Brothers vieron ese video aquí en los Estados Unidos, y cuando ellos decidieron pues formar
la banda de ellos allá en Honduras, pues ellos me fueron a buscar, pidieron el permiso con mis padres, en ese momento era un menor de edad, y mi papá estaba un poco así, como siempre con sus celos, que no, mi hijo tiene que seguir estudiando, pero mi mamá de por sí dijo, no, hay que ir a ver Lulodi, él deja lo que se refugie en la música, porque si lo tenemos aquí puede ser que otra cosa haga, mejor deja lo que vaya a hacer lo que le gusta, entonces sí, pues. Deja lo que vaya a hacer lo que le gusta, entonces me quedé ahí con los Roches por unos 5 o 6 años, que de por sí les tengo muchísimo respeto a ellos, porque me enseñaron mucho acerca de la música, hay muchísima educación ahí, como músico ahí hay escuela, como músico ahí se aprende muchísimo, o sea que hay mucha, ellos dirigen a uno, gracias a Dios pues no me pude refugiar en una droga, no me pude refugiar en un alcohol, pues lo único que yo tenía era guitarra, día y noche guitarra, piano, congas, batería, el tambor de por sí siempre lo he tocado. Sí, sí. Entonces, me ha inspirado mucho los Roches, me ha inspirado mucho Jimmy Suazo, me ha inspirado mucho Aurelio Martínez, que yo realmente siempre lo sostengo, él es el máximo exponente de la música garífuna, siempre lo digo, sí, y le tengo ese respeto y le tengo ese cariño especial a Aurelio, y toda esta gente me ha inspirado a mí para realmente cantar y llevar el mensaje que mandan nuestros ancestros hasta donde llegue, la música sí. Siempre nos lleva a lugares donde nosotros no sabemos, sí, y sí, ellos han sido parte de la inspiración para yo estar aquí hoy. Wow, Pichi, tremenda inspiración, hermano. Y para todos ustedes, jovencitos, que no saben de los Roches Brothers, los hermanos Roches son los famosísimos dueños del grupo Garífuna Kids. Y después de esa aventura que tuvieron con Garífuna Kids, después de haber lanzado al grupo al estrellato y haber hecho tantos éxitos con varios álbums que grabaron, bueno, ellos fueron a Honduras a buscar talento y ahí fue donde encontraron y fundaron a Black Man Soul, una banda también garífuna donde Carlos Pichi Castillo fue miembro, y pues que viajaron a Nicaragua, por todo Honduras, Guatemala y hasta en Belice pasaron a hacer sus presentaciones. Así es de que para todos ustedes, un saludo muy cordial para los hermanos Roches, The Roches Brothers, que también nos escuchan de miércoles a miércoles, incluyendo también al gran Don Julian, que tiene su programa de Puntology. Así es de que él también es de los Roches. Saludo muy cordial para todos ellos. Ahora, Pichi, pasando a mi próxima pregunta, es ¿cómo surgió la idea del nombre Pichi? ¿Quién te puso ese apodo? Mira, hermano, hasta el día de hoy yo sigo preguntándome eso. Mi mamá dice, yo cuando yo era un niño, mi mamá empezó, nomás nací yo, mi mamá cogió un trabajo en la capital, que hasta el día de hoy pues sigue siendo coordinadora de una organización que se llama Podinca de Honduras, son mujeres campesinas. Entonces mi mamá empezó a viajar mucho, empezó a trabajar mucho, entonces casi no tenía el tiempo para pasar conmigo. Mi mamá llegaba a la casa un sábado y ya un domingo tenía que salir. Entonces me cuenta ella que un día llegó como que desesperada preguntando por su Pichi, ¿dónde está mi Pichi? ¿Dónde está mi Pichi? Que decía. Entonces se supone que desde ahí quedó ese nombre. A mí me preguntan, y yo, ¿esa es la historia que yo cuento o qué es lo que me ha contado mi mamá? No, pues eso es lo que yo creo. Está bien, ¿no? De ahí viene Pichi. Entonces, gracias y saludos a tu mamá, que está pues allá en Honduras, y que Dios la guarde y la tenga bien saludable para el gozo de toda su familia, especialmente de ti, de Carlos Pichi Castillo, para que nos siga brindando más talento, más música, para que logremos superar todos esos dires y diretes de que el garífuna va a desaparecer, que van a perder su cultura, que si no hay idioma, no hay cultura. Entonces, yo creo que cuando tenemos semilla que se está regando como la que Carlos Pichi Castillo llega a regar a cada lugar donde él se presenta, yo creo que está forjando un futuro muy bueno para todos los niños garífuna americanos que nacen en este prodigioso país llamado Estados Unidos de Norteamérica. Así es de que te tenemos a ti, Pichi, como uno de los mensajeros Onagule para mantener la cultura viva. Definitivamente, hermano, en eso estamos. Yo creo que nos han metido en la cabeza que la música garífuna es desaparecer, pero estamos dando méritos para eso, porque
antes en aquel tiempo teníamos muchos inspiradores hacia el género garífuna. Estaba Aurelio inspirando mucho, Jimmy Safo, Andy Palacios, había muchísimos grupos garífunas, Caligar Band, que siempre tocaban sí. muy buenas canciones. Wow. Sí. Paula Castillo, muchos artistas que inspiraban. Ahora mismo han ido desapareciendo y pues ya hay pocos, entonces ya no hay inspiradores, ¿verdad? Que a como dé lugar vamos ahí en decadencia. Se requiere de más apoyo hacia la música garífuna para que mañana podamos nosotros también soñar así como han soñado otra gente y han llegado a representar dignamente y alto el nombre de sus comunidades, ¿verdad? Eso necesitamos más ayuda, necesitamos gente como tú que se suman a esto, que se forjen por realmente impulsar la música de garífuna, hermano, honestamente. Excelente. Ahora, pongamos un poquito de música. Quiero presentarle a nuestro público lindo uno de los temas que querrás seleccionar. Decime cuál tocamos, danos una pequeña presentación del tema que vamos a escuchar. Luego regresamos con más entrevista de Carlos Pichi Castillo, uno de los tremendos talentos hondureños, oriundo de la comunidad garífuna de Corozal, allá en el Atlántico, en el Caribe hondureño. Así es de que, ¿cuál vamos a escuchar, Pichi? A mí me gustaría presentar la número 6, que se titula Wabuguña. Esa canción la escribí, pues, a nosotros los garífunas, durante muchos años nos han estado desterrando sistemáticamente de nuestras comunidades, porque ya, como todos sabemos, en las costas atlánticas de Honduras están queriendo hacer, pues, proyectos hoteleros para que luego nosotros tengamos que ir a pagar para bañar en un mar que realmente lo tenemos ahí todo el día libre. Entonces quisiera que presentemos esta canción que la escribí para toda esa gente que ha querido desterrarnos desde que nos envenenaron los cocos, desde que nos han hecho creer que en la montaña tendremos mejor vida. Ya no saben ni cómo meter el ejército a nuestras comunidades para asesinarnos, para meternos temor, para que nosotros realmente salgamos corriendo de allá. No saben ni qué hacer, pero el pueblo de Arizona se mantiene firme, hermano, y esta canción por eso la he escrito porque los políticos a cada 4 años llegan a nuestras comunidades a querernos comer la cabeza. Nosotros casi siempre hemos tenido el problema de la falta de identidad, entonces por eso juegan nuestro hambre, porque ellos llegan y ven nuestras condiciones, somos pobres, hermanos, somos pobres, entonces sí. Juegan nuestro hambre, nos llevan un plato de comida, nos llevan lo mínimo, y por eso nosotros venimos, accedemos y le damos el voto. Cuando ya están arriba, encuentran de todo que hacer con nosotros, somos juguete de ellos. Entonces por eso he escrito esa canción, para que sepan que no nos vamos a salir, hermanos. No nos vamos a salir, se les van a acabar las armas, se les van a acabar las balas para matarnos a todos, pero no nos saldremos. Ajá. La número 6 se llama Wabuguña. Pichi Kalila Bey Wabuguña Lida Chumago. Dimúrele. Wabuguña es desalojo. Desalojo. Wabuguña, nos están echando. Desalojo. Ok, excelente. Ok, damas y caballeros, en vivo y a todo color, presentando la música del nuevo álbum de el tremendo músico y productor Carlos Pichi Castillo, con este tema que ya presentó. Así es de que estamos en vivo y a todo color, desde la costa este hasta la costa oeste, a través de Radio Centroamérica y LMBRoots.com Radio. De resistencia de mi pueblo garífuna Barra Vieja. ¿Sabes quién llegó? Pichito Mami. Resiste, garífuna, resiste más, resiste. Acapununi bambo, vaya lugar numa. Acambati buja porque cuya cada niño cuya de la patutela. Chulo tanuni da, semana no pupuma. Una galina. Para conmigo, ya ni tu cura puta. Deja de ganar, limpo tu ama, no ni la gañeiro. Eres el jatiwa, unijara. Asagara, cuña tiwa, ya no va a querer guiñe. Guaguía mafuri, tu batiwa.
pirumo, ahuane de la ya. Ya está quería con la mamá, te quería con guata, la quería con la namule, más furito para ti va. Ya está quería con la mamá, te quería con guata, la quería con la namule, más furito para ti va. 218 años de presencia garífuna en Honduras. Nosotros no nos saldremos de nuestras comunidades. ¡Jamás! ¡Garífuna! ¡Resiste! ¡Resiste más! 218 años tenemos viviendo a la orilla del mar. Primero envenenaron los cocos como un método de desalojo. Luego se inventaron que no se puede pescar a la orilla del mar. Luego nos juraron que de la montaña se ve mejor los barcos pasar. Creen que aún no leemos, ellos creen que aún no escribimos. Yo de la playa no me voy, esa tierra me heredaron mis ancestros. Yo de la playa no me voy, esa tierra me heredaron mis ancestros. Ahora a nuestros hijos les da temor salir al patio a jugar en tranquilidad, porque creen que vendrán personas con armamentos a desalojarnos. ¡Ama! Karina Gunde da mamá, Guadalile, Anige, Buengue y Ubama, Mafurito Patiwa. Karina Gunde da mamá, Guadalile, Anige, Buengue y Ubama, Mafurito Patiwa. Karina Gunde da mamá, Guadalile, Anige, Buengue y Ubama, Mafurito Patiwa. Karina Gunde da mamá, Guadalile, Sawana, Gunde da mamá. Wow, tremendo tema, Pichi, tremendo tema, realmente. Ahorita te iba a decir Jimmy porque me recordaste tanto a Jimmy Suazo, de porque realmente tuviste mucho roce con él. Yo creo que tuviste mucha escuela con muchos de los heavy hitters, muchos de los pesados. Y esa es mi siguiente pregunta, Pichi. ¿Cómo te formaste en el ambiente musical? En otras palabras, ¿cómo te fogueaste y con qué grupos musicales y qué, con qué personalidades dentro del ambiente garífuna? Bueno, como lo dije antes, la banda Black Men Soul fue mi primera escuela, musicalmente hablando. Aprendí muchísimo con ellos, aprendí a ejecutar todos los instrumentos que sé ejecutar. Pues con ellos igual fue la primera vez que salí del país a representar la música nuestra en otros lados. Y luego pues formé parte de la banda de Aurelio, que pues, ¿qué te puedo decir de Aurelio? El que llega con Aurelio está llegando a la raíz de la música garífuna. Entonces ahí, como sea, quieras o no, tienes que aprender algo. Quieras o no, se te tiene que pegar algo. Entonces, esto ha sido la base realmente de inspiradora para mí como garífuna, con lo que he compartido, con lo que he estado en el escenario, y de alguna u otra manera he aprendido muchísimo de ellos. Y pues ahora yo creo que uno cuando está en la etapa, you know, de la adolescencia, va como que absorbiendo muchas cosas de este, de aquel, del otro. Pero ya cuando ya te haces adulto, llegas a tener tu identidad propia, reúnes todo lo que has aprendido, y eso te hace tener tu identidad propia y te hace tener tú lo tuyo. Ya te identificas tú como tú.
Eso me ha pasado a mí. Wow, excelente. No, realmente has dicho la puritita verdad. Yo creo que andando con personas como Aurelio, algo se te tiene que pegar, porque Aurelio es muy exigente con sus músicos y como director musical de Los Bravos del Caribe, para mí es una de las mejores bandas. He escuchado las grabaciones que ha hecho Aurelio con Los Bravos del Caribe y son sólidos. Los he visto tocar allá en Guatemala, ¿no? Cuando llegaron un par de veces que llegaron ahí, he visto también tocar en video a Los Bravos del Caribe y es una brava banda, son tremendos. Sí, Los Bravos del Caribe realmente fue una de las bandas que en ese tiempo con Aurelio la ubicamos como lo máximo, digamos, garífuna, lo máximo garífuna en ese momento. Allá en Honduras, justamente con La Raza también, que La Raza era una banda temible, hermano, temible, sí. Temible en percusión. Y entonces, tanto La Raza como Aurelio, cuando llegaba a cualquier carnaval, eran bandas que ahí iba a estar reunida toda la gente, los garífunas, los larinos, todo el mundo viendo el show, todo el mundo celebrando, ¿eh? Entonces, sí logramos en varios carnavales salir en la prensa como los anfitriones, lo que realmente jalaron más gente. Y pues trabajar con Aurelio es bien serio. Aurelio trabaja bien serio en lo que hace y pues eso de igual manera nos ha ayudado a nosotros a tener esa educación y trabajar serio en lo que hacemos. Sí, y contanos las experiencias como director de la Orquesta Bravo del Caribe, que es propiedad de Aurelio Martínez. ¿Qué tan riguroso eran los ensayos? ¿Cuántas horas ensayaban? ¿Cuántos días a la semana? ¿A qué lugares viajaron? Porque yo sé que andaban de comunidad en comunidad, especialmente las comunidades garífunas de Honduras. Contanos. Con Los Bravos del Caribe, hermanos, ensayaba de lunes hasta como el jueves. A veces teníamos que tocar viernes, sábado y domingo, a veces solo sábado y domingo, pero eran ensayos bien fuertes, eran ensayos desde como las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un tiempo medio que era a las 12 del día. Ahí en la misma casa de Aurelio se cocinaba, en la misma casa él tenía su trabajadora ahí que le hacía la comida a los músicos. Pero Aurelio siempre trató de como concientizarme a mí del trabajo que él quería que se hiciera. Sí. Entonces yo me encargaba de concientizar a los músicos de ese trabajo, porque Aurelio en ese tiempo estaba tanto en la política y estaba también haciendo música, pues casi no siempre él estaba en los ensayos, dependía de lo que yo tenía que hacer para que las cosas salieran bien, pero gracias a Dios nunca tuvimos discordia con él en ese aspecto de la cuestión de ensayos, pero sí eran bastante fuertes los ensayos. Eso es lo que realmente perfecciona. Siempre creímos que en los ensayos es que hacemos el trabajo. Ya cuando vamos al escenario, a lo que vamos ahí es a divertirnos acerca de lo que hemos hecho en el ensayo. O sea, ya solo vamos a hacer un repaso en el ensayo, digamos. Ya el trabajo se hizo en el ensayo. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! Ya me imagino qué trabajo más serio realmente. Y aparte de eso, yo creo que el premio más grande que se llevaban ustedes era la recepción del público, ¿verdad? El aplauso y la aceptación que tenían, porque era palabra mayor estar vaqueando a Aurelio, ¿no? Porque es una serie de temas y los temas de Aurelio no son sencillos, tienen muchos cambios, paradas y redobles y tanta cosa, ¿no? Que se exige dentro de este tipo de orquesta. Sí, tiene muchos detalles. Las canciones de Aurelio básicamente son detalladas. Él es muy detallista para hacer los arreglos de sus canciones. O sea, no es que nos desborden con los acordes, con aquella serie de notas, pero los detalles son bien sencillos, pero muy complejos también. Cualquiera pudiera venir y decir, la música de Aurelio es entrada por salida y esto, pero al momento de tocar esas canciones, te das cuenta de que hay tantas paradas, hay tantos cambios de notas, son pequeños detalles que realmente hacen diferencia en ese género de...
Wow, excelente, excelente. No, realmente gracias por explicarnos, porque yo creo que la audiencia quiere saber es tu trabajo, tu sudor que hiciste durante años allá en Honduras, y realmente pues te ayudó para forjarte y ser la persona que sos el día de hoy. Mi siguiente pregunta, Pichi, es si podrías compartir con nosotros uno de los momentos más inolvidables como director de la Orquesta Bravo del Caribe. ¿Podría ser algún viaje a otro país o alguna aventura peligrosa o divertida que sufrieron durante uno de los viajes en lancha, en la canoa, donde sea? Yo creo que la experiencia que más recuerdo es cuando viajamos como en el año 2006, creo, 2006-2007, fuimos a Nicaragua. Uh-huh. Y pues en Nicaragua están las comunidades garífuna, Orinoco y Blues y Laguna Perla, todo esto. Entonces, pero nos fuimos por tierra desde la Ceiba, hermano. Wow. Ese es un viaje por lo menos de un día y medio, desde la Ceiba, o sea, arrancar desde la Ceiba, subir allá por Tegucigalpa, Tandí, llegar a la frontera y todo eso, coger para Managua, y esa ha sido la experiencia más difícil que puedo recordar. Ajá. con los Bravos del Caribe, pero al final creo que son sacrificios que siempre traen su recompensa, y la recompensa fue que cuando llegamos a Orinoco, ese público grandioso, hermano, esperando pues, para escuchar la música de garífuna, para escuchar el mensaje que le da. Era bien difícil llegar desde la casa de uno, desde allá, desde Ceiba. La gente tal vez no sabe el sacrificio que venimos haciendo en el camino, pero para llegar y ver esa multitud, hasta el cansancio de Tequila. ¡Wow, excelente! Gracias por compartir esta anécdota con todos nosotros y con tu audiencia linda. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con Carlos Pichi Castillo, tremendo músico multitalentoso de allá de la comunidad garífuna de Corozal. Él está aquí compartiendo vía telefónica desde Boston, Massachusetts, allá en su nuevo hogar, en su nueva casa, que tenemos la dicha y la gran bendición de tenerlo aquí en Estados Unidos, para que él continúe regando la semilla, ¿no? Para seguir realmente asegurando de que no desaparezca el garífuna como idioma, como cultura y la música ante todo, ¿no? Así es de que gracias por estar con nosotros, Pichi, y estamos a través de Radio Centroamérica en la costa este, oeste, y allá en Nueva York, en la costa este, a través de lmbroots.com Radio, la casa de la radio garífuna más grande, que funciona 24 horas al día, 365 días al año. lmbroots.com. Gracias por estar con nosotros. Así es de que mi próxima pregunta, Pichi, es Aurelio Martínez ha sido tu mentor musical. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de esas enseñanzas que aprendiste en cuanto al mundo de la música y el espectáculo concierne? Bueno, con la verdad, con Aurelio, hermano, se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo y pues sí he logrado aprender mucho con él. De hecho, después que pues estuvimos con los Bravos del Caribe, ya empecé a viajar con él para Europa, ya con Garífuna Soul, entonces siempre en lo mismo, o sea, solo que ya era como que hacía una transición de la música garífuna electrónica a música garífuna más cultural, más acústico, tambores, bass, guitarra. Entonces, uh-huh, a como de lugar estar viajando tanto tiempo para Europa con Aurelio, uno aprende mucho, uno aprende musicalmente hablando. He aprendido muchísimo con Aurelio, o sea, si aquí me siento contigo a decirte, aprendí esto, aprendí aquello, aprendí lo otro, vamos, podemos amanecer aquí. Musicalmente yo aprendí muchísimo con él. Mira, ¿qué países en Europa visitaron con Black Soul?
con Garífuna Soul, yo en el tiempo que estuve con Garífuna Soul, visitamos, hermano, aproximadamente, no me acuerdo, pero son muchísimos. Estuvimos en España, Italia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega, muchísimos países de Europa. Estuvimos hasta en Abu Dhabi, en el Medio Oriente, con Garífuna. ¡Wow! ¡Hasta allá! Sí. ¡Wow! Se viaja mucho. Es que cuando uno está haciendo música, hermano, yo realmente nunca me imaginé que la música me iba a llevar a esos lugares. Cuando uno hace música, visita lugares que jamás se imaginó que iba a llegar ahí, ¿ok? Entonces, wow. Yo todos esos viajes que me hice para Europa con Aurelio, yo no me imaginé que iba a estar en Europa, pero la misma música, el mismo talento que teníamos nos permitió pues que él pudiera confiar en lo que nosotros hacíamos y pues que pudiéramos viajar con él allá, y sí, disfrutamos ese tiempo que viajamos con él, disfrutamos mucho. Wow, excelente, excelente. Ahora hablemos del nuevo álbum. Queremos presentarle a nuestro público lindo el nuevo álbum que tiene como nombre Leroy Mua. Leroy Mua, sí. Le compartí con nosotros el motivo de este álbum. Bueno, yo he hecho este álbum, hermano, porque al final siempre uno necesita una base, y como solista, este es mi primer álbum como solista. Como solista es mi primer álbum. No lo he hecho para buscar fama o para buscar pegarme, como dicen la gente, sino que lo he hecho como una contribución de mi parte hacia la música de Garífuna. Leroy Mua significa hijo de la tierra. Hijo de la tierra porque nosotros tenemos que ser conscientes que del polvo venimos y al polvo vamos. O sea, siempre me gusta estar buscando la humildad, me gusta estar buscando la realidad de las cosas. Nosotros no somos nada, ¿no? Nosotros hoy estamos, mañana no sabemos. Leroy Mua nos lleva a eso, nos lleva a pensar en lo humilde ser, nos lleva a pensar en que si hoy puedes hacer algo por alguien, hazlo. Nos lleva a pensar de que no somos nada, somos hijos de la tierra. O sea, más de en algún momento, mañana, pasado, no sabemos cuándo, pero vamos a regresar allá y vamos a estar pie bajo tierra, porque de ahí somos. De ahí somos. bien dicho, tremendo. De ahí somos. Entonces, en este CD hay muchos temas que los he escrito desde lo más profundo de mi corazón. Está Lien y Papa parte 2, que es una problemática que vivimos a diario en nuestras comunidades, porque nosotros, los varones garífuna, más de muchos varones garífuna, somos bien machistas y nos encanta tener un hijo en cada pueblo garífuna. Son como, ¿cuántos pueblos garífuna tenemos? 30 y algo. Allá en Honduras tenemos 30 sí. y algo. Entonces, ajá, a veces queremos tener un hijo en cada comunidad, pero al final no podemos, o sea, no podemos ni siquiera darle el pan de cada día a esos hijos, y esos hijos crecen ahí sin conocer a papá, sin saber ni siquiera quién es su padre. Entonces, wow, después ellos se crecen con todo el resentimiento del mundo hacia esa persona. Lien y Papa, yo escribí primero Lien y Papa parte 1, que la saqué hace unos años atrás, que hablaba de una madre forzándose por alimentar a sus hijos, y el papá no les da nada, no saben de él, y pues él está, se dice de él que es una persona licenciada en el derecho y que pasa de arriba para abajo con sus libros, y luego se vanagloria, se llena la boca diciendo que él compró esto, compró aquello, compró lo otro, pero la niña dice que es mentira de él, porque todo lo que ella tiene se lo dio su mamá. Esas son las canciones que yo escribo. Esas son las canciones que yo escribo. Yo creo de que ahora mismo tengo mucha gente que está apoyando mi música, pero también tengo mucha gente que no apoyan lo que hago, porque están esperando que tal vez yo salga cantando Pelame la Yuca o cosas así, pero eso no es lo que me caracteriza a mí. Como digo, no estoy buscando fama. Si yo estuviera buscando fama, puedo salir con el Chacalele, puedo salir con tiquita, el tiquita. Pelame la Yuca, puedo salir con entonces me hago famoso. Sí, pues, no, bien dicho, Pichi. Bueno, sin tanto más prefacio, vamos a presentarles este tema del cual ya nos habló tremendo Carlos Pichi Castillo, que se llama Lien y Papa, número 2. Ese es el tema que está incluido dentro del nuevo álbum que ya está a la venta. Ya lo puede comprar la gente a través del internet, Pichi, o todavía no.
Aún no lo tenemos en internet, hermano, pero tenemos algunos centros de distribución que la gente ya lo puede buscar. Ok, bueno, nos interesaría de que ya pusieras estos temas, este álbum por completo en CD Baby, en Amazon y en, ¿cuál es el otro? iTunes, porque es necesario, iTunes, ¿no? Yeah. Para proteger tu música y también para poder monetizar un poco tu talento, ¿no? Para que le verás la cara al dinero un poco, porque el artista también se tiene que retroalimentar y tiene que comer y tiene que darle de comer a su familia. Entonces, la mejor respuesta a tu talento es de que nosotros, como tus fanáticos, podemos comprar tu música y pues brindarte el apoyo monetario a través de una compra, de un download o de comprar tu CD. Así es de que vamos a presentar, damas y caballeros, lo más nuevo del álbum Lerone Mua. Esto se llama Lieni Papa. ¿Qué mote, ah? Ajá. Lieni Papa, parte 2. Regresó Pinchito Mami. Esta canción se la dedico a las madrecitas que día con día luchan por sacar adelante a sus hijos, ¿ok? Sugugali bugata, weina mugutata diwa mama. Anahagua lugudaga, agila lira no uchile. Ausaritina luago, ulie ilaga sanigula. Agambarigutiwa luago. Buidula libagari wawae La subudirei hamuga Lutina lagura baja Lune la wanuka payulenu Lida nagufu liruiru La subudirei hamuga Gatitulu natida nubakurendei Lida neresi biga Wawatilire Timure, la niña con timure, no timure, la niña con timure. Ibidetino, cuchilino, ibidetino, cuchilino, ibidetino, bonito, ibidetino, cuchilino. Luba lo fula su gruta, haya buja no guya, su lucía no guya. Bawa walinire, aniga sandi tilutini daragunie. Alugu talali nire, jaseni anire lira nona baguni. Idera gopana, migira pana, luminari biguo. Ferudu na pana, bukuchi ao, kutemena bu. Tasara mama binavi, mangu gugu ebi Teibuga aluguro, ibide tilu Ebulo tepegidina tabulugu, aumeigigidina Suga veyu tapagunya, ibide tilu Teibuga mama achibagua, omigirigia Tasara binafikiwa, ibide tilu Ebulo tepegidina tabulugu, aumeigigidina Suga veyu tapagunya, ibide tilu Heiba, heiba labo Ano guchuru guñonu Ibide tilu Au hei bala uga payule Hei balabo No guchuru guñonu Ibide tilu Ai hei ba hei balabo Hei balabo Hei no guchuru guñonu Ibide tilu Lieni, lieni ma Mamaligi hega guto batina Lieni, lieni mo guchile Mamalira hega guto bagiwa Tasara mama binavi, mangu gugu edi Teibuga aluguro, ibide tilu Ebulo tepegidina tabulugu, aumeigidina Suga veyu tapagunya, ibide tilu Heiba, heiba labo, heiba labo Nugu churugu nyunu, ibide tilu
ahí hey bala o capayule, hey bala bo, ahí no guchuru buño no, hey bala o la o capayule, hey bala o la o papunule, hey bala o, hey bala o, hey bala o, hey bala o, hey bala bo, hey bala o capayu capayule, hey bide tilu, ahí hey pa, hey bala bo, hey bala bo. Wow, tremendo, tremendo tema, Carlos Pichi Castillo, en vivo y a todo color, aquí en Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, su programa semanal a través del internet, a través de dos frecuencias, radiocentroamerica.com y lmbroots.com radio. Estamos muy contentos con esta tremenda entrevista porque estamos tratando de promover uno de los artistas, muy pocos que quedan ya, que realmente tocan ese estilo tradicional de la música garífuna con el mensaje en garífuna. Y bueno, queremos también hacer un reconocimiento lindo a toda la gente linda de Honduras que está activada allá en Tegucigalpa, Honduras. Tenemos sintonía total. También ya se reportó desde Blue Fields, Nicaragua, a la hermosísima compañera y amiga de batalla, a Griguita Zambolá. Batigam, que está escuchando allá en vivo en Bluefields, Nicaragua, dice que es tremendo show esta noche con Carlos Pichi Castillo. Gracias por estar en sintonía, Nicaragua. Te queremos mucho, Nicaragua linda. Gracias por estar en sintonía allá en territorio garífuna, todo volumen con Garífuna Music and Talk with DJ La Buga. Bienvenido nuevamente, Pichi. Gracias, hermano. Aquí estamos aquí pendientes. Bueno, tenemos a Nicaragua ya activada en vivo y a todo color escuchándonos allá. Así es de que tómate un minuto para saludar a la gente linda de Nicaragua, nuestra gente linda garífuna también allá. Bueno, por supuesto, cómo no tener recuerdos lindos de Nicaragua. Creo que estuve por allá en varias ocasiones con Black Men Soul, también con Aurelio, y pues la gente de Bluefield siempre muy, muy, muy afectuosa con uno. Un saludo para allá a todos ellos, que pues la pasen bien, y pues esperamos estar por allá con ellos pronto. La gente de Laguna de Perla, la gente de Orinoco, la gente en Ramas, todo lo que es la costa atlántica de Nicaragua. Saludo para todos ellos, que la pasen bien. Excelente, excelente. Este álbum que se llama Leroy Mua es un álbum que ha sido nominado en los premios de la música garífuna en dos categorías. ¿Cómo te sentís y qué le pedís a tus fans? Está nominado como canción del año y como productor del año. Bueno, estamos ahí, la gente nos ha escogido para que estemos ahí, pues no vamos a pensar que somos los ganadores de esa categoría, pero creo que con el hecho de solo estar ahí ya nos sentimos muy bien, nos sentimos ganadores, nos sentimos claro que estamos ahí, son los premios Garífuna, y pues gracias a todos los que han apoyado para que podamos estar ahí, y pues nosotros nos damos cuenta que son fieles, ¿no? Y que gracias a lo que ellos piden, a lo que ellos desean, pues nos tienen ahí, estamos muy contentos de estar nominados, y pues estaremos haciendo presencia en ese día de las nominaciones, ahí estaremos. Realmente me gustaría que hayan otras nominaciones dentro de este año 2015 para los premios Garífuna de parte de tu álbum y de parte de tu persona como músico, porque realmente este álbum está muy completo, está lleno de mucha riqueza musical, de mucho mensaje, y tu talento es realmente único, ¿no? Se nota. Y pues se hace palpable ya al escuchar la música. Entonces me gustaría ver que el público que te sigue, tus fans, pudieran llenar esa boleta de los premios Garífuna 2015 para que puedan nominarte, porque el público es el que nomina, el público es el que nomina al músico en otras categorías, y en este caso hay dos categorías ya nominadas: canción del año con esta canción que se llama Desalojo. Guabuguña.
Ya, con Guabuguña, desalojo, y también como productor del año. Así es de que felicitaciones para ti, Pichi, y ojalá que no solamente llegues a ganar, sino que hayan más nominaciones en otras categorías de tu nuevo álbum y de tu persona como cantante y como productor garífuna. También quisiera... Muchísimas gracias, quisiera exhortar a todo el público que no es del conocimiento de esos premios Garífuna, de que ustedes como fans tienen la llave del éxito para que este evento llegue a un buen final. Se necesita la participación del público, y el público es el que va a hacer al artista nominando las diferentes canciones, no necesariamente las tuyas, Pichi, pero tal vez llenando la boleta y poniendo los artistas de que les guste, ¿no? No importa quién sea, pero lo importante es participar. Uh-huh. Claro que sí. Gracias por eso. Y nuestra próxima pregunta, Pichi, ¿cuál ha sido la respuesta del público y de tus fans ahora que fuiste nominado en los premios de la música garífuna en dos categorías? Bueno, ellos mismos están muy contentos de tenernos ahí. Pues yo creo que la gente que maneja nuestras redes siempre están diciéndonos, y yo mismo siempre estoy en medio de mis redes, en contacto directo con los fans que nos apoyan, y siempre ellos están pues diciéndonos que sigamos adelante, que nos van a tener ahí y que con la ayuda de Dios nos van a tener en otras cosas. Más adelante queremos vernos mejor posicionado, ¿no?, dentro de lo que es la música garífuna, y pues están muy contentos, y yo disfruto la alegría de ellos, porque al final yo me debo a ellos. Yo estoy aquí cantando con ustedes gracias a las personas que apoyan, y pues yo me debo a ellos realmente. Yo sin mi público no soy nada. Sí, y me gustaría verte en una presentación realmente durante este evento de los premios Garífuna 2015 que se llevarán a cabo en el mes de marzo. Me gustaría verte en el escenario actuando y haciendo un número ahí con tu banda. Sería muy bonito, sería fascinante, y sería un premio para toda la gente que esté en asistencia allá en el Hostos College, que yo sé que ahí es donde va a estar toda la gente reunida para estos premios Garífuna 2015 a celebrarse en el mes de marzo 2016, ¿verdad, Pichi? Sería un privilegio para mi hermano, y pues estamos abiertos a que si nos hacen la propuesta para eso, pues yo con todo el gusto estaría ahí, porque para mí es importante seguir dándonos a conocer dentro y fuera de las personas que son garífuna. Entonces yo estaría muy de acuerdo presentar mi música ahí con los músicos que me apoyan, que siempre están conmigo. Sería un placer. Sí, excelente. Pichi, ¿y cuándo regresaste a los estudios de grabación para comenzar a grabar un nuevo álbum? Pues ahora mismo, hermano, estoy escribiendo algunos otros temas. Creo de que me he centralizado un poco ahora mismo en el color del pecado, la persecución que se nos está haciendo a los negros hispanos dentro y fuera de los Estados Unidos. Creo que la esclavitud le han puesto como que una sábana solo para que no se vea, pero está ahí, ya sea sistemática o ya ahora ya no se nos pega, ya no se nos amarran las manos con grilletes, ya no se nos marcan los cuerpos, pero sí realmente nos tienen sumergido en la esclavitud sistemática. No podemos avanzar. Estoy escribiendo algunos temas que habla de eso, el color del pecado, que para muchos es el negro. También estoy escribiendo otros temas que hablan también de el maltrato al infantil, digamos, el maltrato infante dentro y fuera de nuestras comunidades, también como nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos son violados a veces por nuestras mismas gente, y nosotros pues callamos eso y no decimos nada de eso. O sea que nosotros los garífunas tenemos tantas cosas de qué hablar en nuestras canciones, y pues no estamos haciendo uso de eso. Y yo creo que no hay mejor denuncia que la denuncia pública, hermano, porque si nosotros denunciamos esas cosas, a las autoridades posiblemente queden impunes. Pero si hacemos una canción, esa es una denuncia pública que, mira,
queda ahí para el resto de nuestras vidas. Morimos, muere nuestra gente y todavía esa canción sigue ahí y seguirá ahí, seguirá escuchando esa denuncia. Pero estoy preparándome, estoy en el lazo de preparación para que, pues cuando llegue el momento, empezar a grabar los temas y, ¿por qué no decir que posible el próximo año ya podamos tener algo afuera, ¿no? Excelente. Bueno, felicitaciones por enfocarte en ese tema social tan importante, no solamente dentro de las comunidades garífunas de Honduras, sino a través de la diáspora. Yo creo de que esto sufre también las comunidades de Guatemala, de Nicaragua y de Belice. Y yo creo que ya necesitamos un alto a todo esto con la educación, ya sea a través de tu música, puedes poner una nota que realmente eduque a la gente a saber... los límites, hasta dónde llegar en cuanto al maltrato de los niños, el abuso sexual y todo eso, ¿no? Es muy importante, y gracias por enfocarte en ese tema social muy, muy problemático dentro de la comunidad garífuna. Pichi, ¿cómo te ha respondido la gente de Nueva York, Houston, Nueva Orleans y Boston? ¿Y cuándo pensás viajar para Los Ángeles para una presentación en vivo? Bueno, la gente de Nueva Orleans y Houston realmente me han tenido sorprendido, hermano, porque hace en julio me dieron la oportunidad unos amigos de poder presentarme en Houston, aunque ellos tenían el temor, me decían, Pichi, tú nunca has venido acá a tocar a Houston, entonces no sé, no tenemos el temor de cómo va a responder la gente. Entonces yo decía, okay, nunca he tenido la oportunidad de tocar en Houston, pero mi música está en Houston. Yo sé que en Houston, los garífunos en Houston escuchan mi música. Hermano, cuando llegamos a la tocada y nos presentamos, ajá, yo realmente cantaba parte de mis canciones, porque la gente que asistieron ahí era que estaban cantando las canciones. O sea, a mí me dejaron realmente sorprendido del apoyo que dieron a esa pieza. O sea, me dejaron sorprendido porque yo digo, es que yo sabía, la música está aquí. Entonces aproveché también para dejar... este CD Little Mua, porque uno tiene que ir actualizando a nuestra gente. Vendí algunos CD y otros, ajá, que no podían comprar el CD, pues se lo regalé, porque este es un aporte mío, no, sin importar tanto lo monetario. Obviamente que lo monetario se necesita porque tenemos que seguir el progreso de eso, sí, pero los que no pudieron comprar su CD se lo regalé. Igual en Nueva Orleans la gente fue muy afectuosa conmigo, la gente estuvo bien, bien lleno las fiestas, tanto en Houston, tanto en Nueva Orleans, y pues yo agradezco, abiertamente agradezco a la gente de Houston y Nueva Orleans por el apoyo que se nos han dado. Ahora bien, Los Ángeles, nos encantaría poder presentarnos allá, creo que es una plaza bien fuerte, garífunamente hablando, y pues de momento no hemos tenido la oportunidad para ir allá, pero yo sé de que en su momento se van a abrir las puertas para que podamos presentarnos ahí en vivo y pues hacer algo para todos, todas las personas, los garífunas, los ladinos, todos los que realmente puedan apoyar nuestra música y que se encuentren allá, pues puedan compartir con nosotros y ser partícipes de ese concierto. Sé que en algún momento las van a abrir para que podamos estar por allá. Wow, excelente. Sí, no, aquí hay varios negocios hondureños, incluyendo Honduras Kitchen, donde tocaba el famoso Punta Cartel. Ahí sería otra oportunidad de hacer una presentación, ¿no? Con Rafael Larios, dueño de Honduras Kitchen. Ahí sería la oportunidad de tal vez venir a hacer una presentación. Él hace varios festivales a través del año, año con año. Entonces sería de establecer contacto con Honduras Kitchen aquí en Los Ángeles para poder empezar ya las pláticas, ¿no? Y a través de ellos lograr traerte para Los Ángeles a dar a conocer tu música. Así es de que esperamos de que se llegue a realizar muy pronto. Y un saludo muy cordial para el grupo Ceremen. El grupo Ceremen está en sintonía total allá en el Bronx, Nueva York. Gracias por estar en sintonía. Para toda la familia de La Buga, del grupo Ceremen, que están en sintonía esta noche, escuchando a Carlos Pichi Castillo en vivo y a todo color. Bueno, Carlitos, ya casi llegamos al final de la entrevista y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus metas a largo plazo? Pues sabemos que el negocio de la música es muy dinámico y cambia día a día. ¿Cuáles son tus metas? La meta, hermano, es mantenernos nosotros activos, o sea, mantener la música garífuna, mantener la cultura garífuna, mantener la comunidad garífuna,
si Dios nos da vida y nos da personas que nos apoyen, queremos llegar a donde no sabemos, queremos llegar a donde no sabemos, o sea, queremos llegar a donde nunca nos hemos imaginado a través de la música, porque la música eso es, la música es un vehículo que tú te subes y no sabes para dónde vas, solo te diriges y la misma música te va abriendo puertas y te va abriendo puertas y te va abriendo puertas. Entonces la meta, no sabemos cuál es la meta, pero queremos llegar lejos, queremos que se nos escuche, queremos que se nos respete, queremos que en todas partes del mundo sepan que nosotros los garífunas existimos, pero eso solo lo vamos a lograr con unidad también, dejando a un lado la mezquindad, dejando a un lado la envidia, unirnos como hermanos y yo como artista poder respetar al otro hermano garífuna artista, yo como fans de otro poder respetar a los que realmente también son fans de nosotros. Las metas es esa, hermano, llegar a donde lo imaginable, o sea, que la música nos lleve a donde no nos imaginamos que nos lleve, que esa sea la meta, claro, pero siempre sí, en alto, que somos garífunas. Eso, bien, bien dicho, excelente, gracias. Pichi, ahora queremos que nos presentes otro tema del álbum nuevo que estamos ahorita dando a conocer al público. El álbum se llama Leroy Mua, es el hijo de la tierra. Vamos a escuchar la canción número 7 que se llama Identidad. Excelente, excelente. Vamos a escuchar la número 7 que se llama Identidad. Identidad la escribí, el año pasado la escribí. Mi hijo vive en la comunidad de Corozal, ¿eh? Entonces yo decidí, pues en la escuela me estaban dando un poco de problema con la educación de los niños, porque en Honduras de por sí, hermano, 5 meses de huelga, 2 meses de clase y otros wow, 3 meses festivos que son de vacaciones. Entonces yo decidí meter a mi hijo en la escuela en la ciudad, pero cuando mi hijo llega a la escuela en la ciudad me dicen que el nivel académico de él es muy bajo y que él no puede ni siquiera, él estaba yendo a un segundo grado, pero ni siquiera podía pronunciar las vocales, o sea, no podía decir ni las vocales. Entonces, le pregunto yo a la maestra, ¿a qué se debe eso? Me dice, es que aquí en Honduras ahora ya los niños no pueden reprobar su escuela, o sea que ellos tienen que pasar, sepan leer o no sepan escribir o lo que sea, tienen que pasar el grado. Entonces, yo me puse a pensar, y es una manera de los gobernantes de mantenernos a nosotros como nómadas, mantenernos tontos, mantenernos poco pensantes, porque así ellos pueden hacer toda su demagogia y nosotros no nos damos cuenta de nada porque no sabemos ni siquiera leer ni siquiera escribir. Wow, entonces sí, sí. En esta música pido que se nos respete como garífunas, pido que se nos dé el mismo trato que ellos les dan a sus hijos, pido sí, que nos den las mismas escuelas que le dan a ellos y además poder hablar de los héroes garífunas dentro de la escuela, porque se dice que con Francisco Morazán estaba Juan Bulnes, que era un garífuna fuerte dentro sí, de la comunidad, sí, pero la historia cierto, de Honduras no habla de eso, se dice que la historia de El Salvador sí habla de eso, entonces nos hacen venerarlos, veneramos a Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, veneramos a todos esos próceres, pero no nos enseñan, no nos dicen, nos hacen renunciar a lo nuestro, como no podemos ni siquiera venerar a Satuyé, que fue nuestro máximo líder garífuna wow, en San Vicente. No podemos hablar de Satuyé en la escuela, se nos atropella. Esta canción habla de eso, habla wow, de la identidad, o sea que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y que donde sea que lleguemos, seamos lo que somos, somos garífuna, wow, somos garífuna. Wow, buen mensaje ahí. Realmente has dado en el clavo, porque Guamúlugu es uno de los héroes garífunas que no es mencionado y él estuvo involucrado en eso de Walker, del señor que se hizo. Juan Bulnes, ajá. Él estuvo involucrado sí, allá con Walker, allá que se declaró presidente de Nicaragua. Él estuvo en esa situación ahí, tremendo héroe garífuna. Así es de que un saludo muy cordial, permitirme un segundito, para el comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación de los pueblos indígenas, el de
delegado Garífuna, el señor Elmer Mauricio Enríquez. Bienvenido esta noche a nuestro programa, escuchando en vivo y a todo color allá en Guatemala. Sí, Pichi, contame. El aporte que hemos tenido los Garífunas en el país ha sido grandioso desde que llegamos, o sea, desde que llegamos. La guerra que registra Salvador y Honduras, se dice que el aporte de Juan Bulnes con los Garífunas que andaba fue grande, porque todas las tácticas de ellos para la guerra, porque se supone que los megáfonos estaban interceptados y no podían hablar español, entonces todas las tácticas las hicieron en el Garífuna, hablando Garífuna. Esas fueron las estrategias de guerra para ellos poder ganar al Salvador, se supone. Pero la historia de Honduras no habla, o sea, hemos desaparecido totalmente de eso. Entonces, sí. Pero sí, la verdad, hemos ayudado y hasta los momentos no se nos reconoce. Así es de que, damas y caballeros, audiencia linda, vamos a, sin más preámbulo, a tocar la melodía que se llama Identidad, del cantante y director hondureño de allá de la comunidad de vamos, chicas, se me olvidó de qué parte. Corozal. De Corozal, a Carlos Pichi Castillo con Identidad. ¿Qué motia? Usetiwa dadala. Anda pa kuni buseti wa buseru kei sigirigia buseti wa dadala anda pa kuni buseti wa buseru kei sigirigia wa mutiru nyalu ni wonwegu jada litagu de me beluga agani watagu buseti nyulu ni wa fuera guongua. Sabes, en mi país, un niño no puede reprobar la escuela, sepa leer o no sepa escribir. Es ley, debe pasar el grado, sus hijos en las mejores escuelas, porque son los gobernantes del futuro. A nuestros hijos los condenan a la miseria, el rico más rico, el pobre más pobre. Me da pena ver cómo ellos juegan nuestro hambre. 17 años nos toma para de la U graduarnos, y luego estamos listos para trabajar tranquilos. Y si tú eres garífuna, ¿cuántos años de experiencia te preguntarán? Paremos ya la discriminación. Todos tenemos la sangre de color roja. Todos somos hijos de Dios. Es hora que se nos acepte, ¿ok? Busetiwa dadala, anda paguni, busetiwa voseru, que sigirigia. Busetiwa dadala, anda paguni, busetiwa voseru, que sigirigia. Anahagua anyunda gweili dani samina. Supudile gichu beitida lupa furendei. Arufu tanho watilu agu inebe harutinya won. Marufu tanho watilu agu inebe uritinya. Inebela Francisco Moranza won. Inebela Dionisio de Herrera won. Inebela Lira Camaña won. Inebela Lira Valle won. Ageiza Linebe Satuye Ageiza Linebe Luther King Ageiza Linebe Parauta Ageiza Linebe Walumugu Ageiza Linebe Warachaga Ageiza Inebe Garinago Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Duran Parauta Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Lira Satuye Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Lira Luther King Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Arabelisina Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Arawadimaluna Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Inebe Inebe Hamabon Busetiwa Dadala
Ana Pacuni, você te va a bonceru, que si guirigil, você te va a dadala. Ana Pacuni, você te va a bonceru, que si guirigil. Wow, tremendo tema con mucha educación. Este tema nos habla de Barauda, que era la mujer, la señora del jefe mayor de Chatuyé, de Satuyé. También nos habla de Walumugun y de otros héroes más, y aún hacen falta más muchos de los héroes que no son mencionados dentro de lo que es el sistema educativo en Honduras, ni mucho menos en Guatemala o en Belice. Así es de que ya es hora de cambio. Así es de que gracias, Pichi, por traer esta concientización hacia lo que es este preámbulo de la entrevista. Realmente estamos muy contentos. Esta melodía tiene mucho sentido, mucho mensaje, y le gustó mucho ahí a nuestro amigo David Ruz, que nos escucha allá en Tegucigalpa, Honduras. Dice: tenés mucha razón, es la verdad, están discriminados hasta lo más profundo. Ahora hablemos del próximo tema, Pichi, próximo tema que nos vas a presentar. Este tema que vamos a presentar se llama Sufuri, que es sufrimiento. Esta es una canción que a mí me la envió una madre garífuna desde la comunidad de Corozal, que le hizo esta canción a su hijo, porque pues las madres al final allá son madre y padre para sus hijos, y pues llega un momento que ya los hijos han crecido y la madre cansada, agotada, en un suspiro le dice a su hijo: hijo, por favor, sal, trabaja, lucha, porque tú ya tienes tus hijos, esfuérzate, porque yo estoy aquí en esta máquina de coser y ya estoy bien cansada, le dice. Entonces, es una canción que me la mandaron de allá con mucho cariño, me pidieron que la grabara, y pues yo soy así con mi gente, me encanta ese tipo de canciones, porque las madres cantan con muchísimo sentimiento, cantan con mucho sentido. O sea que yo voy a Corozal, me siento en las fiestas de las madres y pues escucho canciones que hasta están antes que hasta que mi mamá naciera. Están las canciones, wow. Pero esta canción Sufuri la disfruto mucho, la grabé bien contento, bien alegre, y pues se nota en la canción que es muy movida, muy alegre, y yo quiero que la escuchen y la disfruten también, así como nosotros la grabamos con ese mismo contento, ustedes mismos la escuchan ahí. Pichi, antes de tocar la melodía, te quiero dar un saludo que llegó a través de Facebook, de las páginas sociales, de uno de los radioescuchas, de Javi Romeo González, que es oriundo de Totonicapán, allá en Guatemala. Él dice: buenas noches, Ronnie, me saludas a Carlos Pichi Castillo, estoy escuchando acá en Los Ángeles, soy de Totonicapán, Guatemala, y me gusta la música de él. Saludos muy cordiales. Saludos para él también, hermano, y pues el afecto es mutuo. Muchísimas gracias por apoyarnos, y pues, como le digo, Ronnie, esperamos estar allá pronto y compartir con toda la gente de Los Ángeles, y pues que el mensaje va a llegar ahí. No sabemos hoy, mañana, pasado, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Ese virumúa ahí va a llegar. Gracias a Javi por escucharnos a través de lmbroots.com. Él dijo que nos está escuchando en vivo y a todo color aquí en el este de Los Ángeles. Así de que, sin más preámbulo, aquí va la melodía de Sufuri de Carlos Pichi Castillo. ¿Qué motea? ¡Ajá! ¡Epa! Comenzando el año, esta canción va dedicada para mi tía Ana, mi tía Reina y mi abuela Dona. Nerere gabu amaganyuta bagati enungi na mulenyelwa guhanerere gabu emaganyuta bagi enungi na mulenyea laguhanerere gabu laguhanganda tiwaya amaganyuta bagi enungi na mulenyea laguhanerere gabu
Wow, qué familia, como todo principio tiene un fin, hemos llegado a un final muy alegre, muy educativo,
con el talento, no solamente musical, sino de conocimiento de nuestro productor y cantante, arreglista, músico completo, el señor Carlos Pichi Castillo, quien nos va a presentar y bueno, se va a despedir antes que todo de la audiencia y luego nos va a dejar con un tema muy cercano a su corazón. Así es de que, adelante, Pichi. Bueno, por medio de ti, mi hermano, quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado esta noche y pues gracias a ti, Ronnie, por el espacio que nos has dado para poder compartir con toda la audiencia. Mil veces agradecido contigo, hermano. Vuelvo y te repito, ya son pocas las personas que nos dan este espacio. A nosotros, los músicos de Arífuna, porque en este momento pues estamos un poco como que decaídos, pero seguimos ahí luchando. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos y pues un abrazo a la distancia a todos ustedes y pues no nos olvidemos que Dios nunca nos desampara y pues por más difícil que veamos nuestras situaciones, siempre hay una salida, siempre hay una solución. Mi abuela decía que la parte más oscura de la noche es cuando ya está amaneciendo, así que metámonos eso a la cabeza. Y muchísimas gracias, DJ Ronnie, por el espacio, hermano. Gracias, hermano. Wow, tremendo. Así es que queremos que nos presentes el último tema de la noche, un tema muy, muy especial a tu corazón. ¿Podías introducirlo y explicarnos, por favor? Bueno, con el tema que nos vamos a despedir va a ser Lonchita. Lonchita, mi madre se llama Leoncia Solórzano, le decimos Loncha. Esta canción la escribí pues porque a mi mamá se le hizo creer allá en Honduras que yo estaba aquí detenido, que estaba en una prisión. Entonces, cosa que era mentira porque yo realmente no conozco las paredes de la prisión, quisiera nunca estar ahí, uno nunca sabe si algún día pasará, pero de mi parte quisiera nunca estar ahí. Entonces mi mamá un día, una vez por la madrugada, me llamó bien angustiada, llorando y pidiéndome explicación, que si era cierto que yo estaba en una prisión. Le digo yo, mamá, no le ponga atención a lo que la gente dice, no es cierto, duerma tranquila, duerma en paz, porque yo estoy bien, yo estoy acostado, estoy descansando, y pues yo sé de que como tenemos muchos seguidores, también tenemos personas que nos hacen la contra, y esas personas también no descansan y siempre están tratando de desprestigiar y siempre están tratando de atrasar un poquito el progreso que nosotros hacemos. Y pues esta canción la escribí para ella y habla de eso, de que mamá, no desesperes, le digo, mamá, no desesperes, yo estoy bien, no le pongas atención a lo que la gente dice. Le digo a la gente por medio de mi canción que la vida solo es una, ¿no? Y no nos permitimos el tiempo en cosas materiales, en materialismo. Esto se va a acabar. Lo que es de este mundo aquí mismo se queda. Y pues básicamente de eso habla la canción. Cuando la escribí fue un poco triste para mí, pero lleva mucho sentimiento y pues espero de que con el mismo sentimiento que la escribí, la grabé, puedan recibirlo la audiencia. Y pues Ronnie, una vez más, hermano, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado y pues deseo que pasen feliz noche y pues no les digo nos vemos, sino que muy pronto, hasta pronto, espero poder compartir con cada uno de ustedes que nos han escuchado. Gracias, Pichi, feliz noche, gracias por estar con nosotros. Y feliz noche, audiencia linda, gracias por tener sintonía esta noche con Garífuna Music and Talk with DJ La Buga. La despedida para Pichi con este tema, Lonchita. Turunya lama jar America lagira un kulusam apuru walitu na turunya lanta jar America hakira America na monte sunan kuturuyuna San Juana turuguna irigada mama isa haya hanyi numada. We'll be right back.
bonito.
talaña wana chagali banya. Wiku talaña wana chagali banya. Eh, wiku talaña wana chagali banya. Eh, wiku talaña wana chagali banya. Yamisunga, yamisunga, ololo. Eh, yamisunga, yamisunga, ololo. Eh, yamisunga, yamisunga, ololo. Yamisunga, yamisunga, ololo. Ya mi zunga, ya mi zunga, ololo. Que suenen mis timbales. Gospel presentó Carifuna Music and Talk with DJ La Buga. Es un programa semanal de 7 de la noche a 9 de la noche todos los miércoles a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots.com radio en Nueva York. Tune in next Wednesday again for Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We're live and direct through www.radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Wednesdays from 7 to 9 p.m. Bueno, este es Little Joe, a.k.a. La Punta Joe, con DJ La Punta. Abajo y anduvo a ti, Juanita, pasó aquí. Mi rato vino al sur. Ok, familia, buenas noches. Nos dejamos con este tremendo mix de parranda. Lo más rico, mezclado por DJ La Buga. Son las 8:52. Y dejaremos guayuna. Ome pumapo, golub, bali, nabor, nilu, mutatayero, golumbo. Arila Farati Owe, Memegi, ya meme biwama, Dita Luya. Let's get ready to rumble. Nati, Mukuya Mermayadina. Mamá, no voy a ver mañana.
mina. La banana ro, pura ni gabanane. La una cumbe, anadora familia. La banana ro, pura ni gabanane. La una cumbe, anadora familia. Ya. Y mamá waya mía ya, luni wadaria homi wa. Waya biru dunya, luni wasanya ma. Udibadu yuho, homi wa mariko. Udibadu yuho, homi wa mariko. Yeah.
lover. When you told him you didn't love him and you were leaving, and that was the day his heart stopped beating. The day that you tore his world apart. And it's over now, and it's over now, all is said and done. You got up, you walked out, you didn't even look back. You left his world with no remorse, but you forgot that